se fue buscando el sol en la playa. Pero buscar el sol no está reñido con leer. Aquí van algunas sugerencias para quienes quieren desconectar con un buen libro. Hay un montón de autores, por ejemplo, Andrea Camilleri acaba de sacar el último libro sobre su detective fetiche, Montalbano, Dan Brown. Manuel Loureiro es otro autor. Bícame Fran, o autor es Miguel Ancho Fernández. Tengo una novela que es de Kathleen Moran, fala de la mujer, fala de feminismo, pero también fala en una clave de humor. La teoría dice que las vacaciones son para que los adultos desconecten, pero la realidad es que son fundamentalmente territorio infantil. Rosalía Pequeniña, donde son los poemas de Rosalía interpretados por Uxía, incluyo CD, A Nene o Grilo máis nun barquiño, outro tanto o mismo. O título é Xogos Musicais, se envolve e trata de facerlle ver tamén aos pais de que eles tamén poden colaborar a hora de cantar aos nenos ou a hora dos arrolos. Para los que ya no son tan pequeños, esta es también época de lectura. Es muy conocida esta saga ahora, ainda que funcionó siempre muy bien, por bueno tema de peli, y creo que sale en noviembre en Llamas, que es la segunda parte. Ensinar o de Canciones para Paula e mostrar o último de la ópera gallego, porque es una chica que en literatura fantástica vende un montón. Y con playa o sin ella, en verano no nos debe faltar un buen libro. Una edición facsimilar. Da, non da que cumple o 150 aniversario, sino da do ano 72, que é a última que corrixiu e incluso engadiu 4 poemas Rosalía, de cantares galegos. Los detectives salvajes, conmemorando o 10º aniversario da morte de Roberto Bolaño. É un libro que realmente pues, que está moi interesante. Con la maleta llena de libros, imposible no tener un buen verano, así que feliz lectura.